Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal Recetas, Rutinas y Más. Hoy les traigo una recetita de para hacer un líquido limpiador desinfectante para el inodoro. ¿Recuerdan que les hice unas pastillitas? Bueno, pues ahora vamos a hacer el líquido. Yo les comenté que si querían el líquido me dijeran y pues ya yo lo hacía. Bueno, aquí ya tengo mi traste. Ya saben, el traste específico para las preparaciones. Y aquí está mi pastilla. Entonces ya nada más hay que colocarle el agua hirviendo. Ya completamente ya está deshecho la pastilla, mira. Y ya está fría mi mezcla. Bueno, no tan fría, pero ya no está, ya miren, no sale vapor. Ya casi está tibia mi mezcla. Ya que está tibia, se espera que esté tibia. Y vamos a agregar el jabón. Como les dije, yo nada más voy a ocupar media tacita. Esta es de 125 mililitros. Miren, es chiquita. Entonces vamos a usar media taza. Ahí. Está media taza, y la integramos bien. Recuerden integrar bien sus mezclas para que salga la receta como yo la hago, para que les quede bien su mezcla. Aquí vamos a empezar a agregar el líquido limpiador. Como yo les dije, yo escogí este por el aroma y porque limpia. Este líquido yo lo compré en el Chedraui y me costó 25 pesos, es casi de 2 litros y tiene un aroma bien fuerte. Este paquetito de pastillas traía 4 y me costó 32 pesos. Entonces cada pastilla me salió en 8 pesos. 8 y 25. Y miren cuánto le bajamos al jabón, como 5 pesos. Entonces gastamos 38 pesos. Lo mejor de todo es que no nada más es el color azul, sino que va a limpiar. Y lo podemos lavar al mismo tiempo que le echamos el líquido con nuestro cepillito de baño. Podemos lavarlo con él, porque trae el jabón. Como yo les dije, le voy a aumentar medio litro más de agua. Y ya, porque no lo quiero tan rebajado. Pero le aumento el agua porque tampoco quiero que pinte mi taza tan feo. O sea, sí se ve bonito el color azul, pero cuando ya pinta la taza no es muy agradable que digamos. Entonces le voy a aumentar el otro medio litro. Y va a ser todo lo que le voy a aumentar. Hasta ahí va a quedar mi mezcla. Ahí está. Entonces vamos a vaciarlo en las botellas y ya les enseño cómo queda. Salió este que les digo que es como de 2 litros porque es de un 800 y este también salió bien llenito. Bueno, les voy a enseñar cómo utilizo este. Yo le puse este dispensador de Mamila para que sea más fácil colocarlo en la taza. Entonces las voy a llevar al baño para que vean cómo lo coloco. Mi baño no tiene sarro, pero esta pastillita impide que se haga sarro en las
en las tazas. Ajá. Esta impide que se haga sarro, desinfecta y nos aporta ese color azulito. Y este desinfecta y a la vez también limpia. Entonces, pues tenemos un líquido para baño potencializado con solo una pastilla y un líquido limpiador. Entonces, como les dije, a mí me costó 25 pesos la botella de este líquido, 8 pesos la pastillita y como 5 pesos que ocupamos de jabón. Entonces, gastamos 38 pesos y nos salieron 4 litros de líquido potencializado para el baño. Estamos aquí en el baño, les voy a enseñar cómo uso yo el líquido. Si las muevo un poquito, discúlpenme porque estoy con una mano y con la otra así. Entonces, acuérdense que yo le puse el dispensador. Ahí ya mojamos toda la taza completamente. No importa si se sale, no pinta. Lavamos la taza completamente y no pasa nada. Entonces, ya que está así, lo dejamos actuar un ratito y regresamos para limpiar la taza. Aquí ya pasó un ratito, mira. Y ahora sí vamos a usar nuestro cepillito. A mí no me gusta que quede tan azul el líquido porque luego pinta las tazas y pasen de esos baños públicos. Por eso yo no lo hice tan intenso, ¿sale? Y recuerden que tengo una pastilla dentro del inodoro de las quise. Entonces pues sigue saliendo el agua azul. No tan intensa, pero sí azul. Ahí está. Y la taza queda perfectamente limpia, miren. ¿Sale? Ya saben, si quieren que limpiara por dentro, ahí tengo en el canal un liquidito, una pastita que hice para el baño. Igual en su fibra y por adentro usan sus guantes si ya van a meter las manos. Y por adentro hacen esto así con la pasta y quita todo eso que tenga ahí incrustado. Yo así la lavo. Pero igual así funciona el líquido, queda así y está desinfectando todo el tiempo la taza. Como les dije, yo gasté 25 en el líquido, 8 en la pastillita y unos 5 pesos que ocupamos de jabón. No fue mucho, miren, en estos 4 litros de líquido, pero está potencializado. Podrían salir más, pero recuerden que entre más agua, menos eficaz es el producto. 4 litros están perfectos. Comúnmente un pato purific que hace esto, lo que es este líquido, les cuesta unos 35 pesos y es chiquito, de medio litro. Aquí con 35 pesos están haciendo 8 veces lo que traía el pato purific. Y limpia muy bien, porque como les dije, el líquido no nada más es un aromatizante, es un limpiador y un desinfectante. Incluso aquí dice que es para baño, para los baños, para los pisos. ¿Sale? Entonces, miren, para el inodoro. No nada más es un líquido por aroma, es un líquido potencializado. Entonces les dejo la recetita. Si la hacen, me platican cómo les fue. Si les gustó, si no les gustó. Ya he recibido muchos comentarios bien bonitos que sí hacen las recetas y que les resulta tal cual yo las hago. Entonces, pues me da mucho gusto que les sirva. Suscríbanse si no están suscritos, nos faltan suscriptores porque pues yo no puedo seguir subiendo contenido si ustedes no se suscriben. Entonces ahora sí que les pido que se suscriban. Tengo muchas vistas, pero no todos los que entran se suscriben. Tengo hasta 2000, 3000 vistas, pero no se suscriben. Entonces lo que necesitamos es a completar esos suscriptores para poder seguir subiéndoles contenido. Porque pues yo también invierto en los productos. Entonces, ahí les encargo. Púchenle a suscribirse y a la campanita para que YouTube les avise cada que yo subo una receta y les notifique. Entonces, espero que les sirva el producto. Huele muy bien, les ayuda a limpiar. Y pues,
qué mejor que tener desinfectados nuestros bañitos porque pues los ocupamos. Entonces, les dejo la receta. Cuídense mucho. Bye.